En este video te voy a hablar sobre un proyecto que está pasando totalmente abajo del radar de muchas personas. Sin embargo, es un proyecto que va a revolucionar totalmente el mundo de las criptomonedas. Y la verdad, a mí se me hace un poco misterioso que nadie está hablando de este proyecto. Yo acabo de revisar en YouTube y no encontré ni un solo video en español sobre esta moneda misteriosa y muy pocos videos en inglés. Y si todo esto te parece interesante, entonces quédate hasta el final de este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorik, soy de Alemania y todos los días publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como reloj suizo. También tengo un canal en Telegram donde yo publico varias veces al día información. Es un canal donde solamente escribo yo, entonces regístrate en este canal, es totalmente gratis. Hay más de 27 mil personas en este canal y nadie te va a spamear porque solamente yo envío la información en este canal, te conviene estar ahí. Ahora vamos a entrar. La criptomoneda sobre la cual estoy hablando se llama Zorra. Yo he escuchado por primera vez de esta moneda en 2020 y en el principio de 2021 yo empecé a comprar algunas monedas y hasta ahora me doy cuenta realmente sobre la magnitud de este proyecto. Y si ahora te voy a explicar todo, me vas a entender. Mira, hay que decir, Zorra quiere ser nada más y nada menos como el banco central de las criptomonedas, especialmente del ecosistema de Polkadot. Aquí estás viendo que ellos traen también una propia tecnología, un Hyperledger, que es un sistema de diferentes servidores donde todas sus operaciones sean validados. Tienen el Zorra Network, en que funcionan todas las operaciones de su moneda, que también es una moneda DeFi, Decentralized Finance, y están ligados a Polkaswap. Polkaswap va a básicamente ser el Uniswap en el ecosistema de Polkaswap. Y es algo muy interesante. Y si tú tienes la moneda Zorra, ahorita hay un airdrop. Hay monedas que te van a regalar, pero no cualquier moneda que en algún momento tiene algún valor, sino monedas que ya hoy tienen un valor. Entonces quédate hasta el final. En esta página que te dejo aquí abajo ves toda la información sobre Zorra. Es mucha información, no puedo dar toda la información, sino del video tardaría una hora, pero lo puedes aquí abajo ver, puedes traducirlo al español con Google Chrome. Y estás viendo aquí, ellos tienen inclusive un parlamento. Imagínate, hay un Zorra parlamento donde tú puedes tomar decisiones. Puedes tú solicitar de incluirte en el parlamento, no sé cuáles son las condiciones, ¿sí? También las personas que tienen tokens tienen el derecho de votar para proyectos, de agregar, no agregar. Tienen staking, tienen en Polkaswap una interoperabilidad con otras monedas, cross-chain, ¿sí? Tienen puentes para otras monedas y tienen su propio wallet. Ahora, tienen aquí en su ecosistema el token Zorra, el Validator token y el Polkaswap token. Sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Y aquí está ya su aplicación que también se está lanzando y ya están invirtiendo, por ejemplo, en proyectos, como ves aquí, diferentes cosas. En este momento están, creo que, enfocado mucho en el sector de Asia. Sin embargo, si tú ves todo que están haciendo aquí, créeme que me vas a dar la razón si digo esto es un proyecto de talla mundial y puede, y estoy seguro, va a tener un gran impacto en este gran mundo de las criptomonedas. Aquí ves el roadmap y aquí quiero que prestes una especial atención. Mira, aquí dice algo de un airdrop, ¿ok? Dice, tú recibes 10 Validator Tokens, VAL, ya está negociable en bolsas, un airdrop por cada ERC20 token de Zorra que tú tienes en alguna billetera, no en ninguna exchange, tienes que tener una billetera. Ok, por cada token Zorra recibes tú 10 Validator Token. Ahora, ok, ¿cuánto cuesta este Validator Token? Aquí lo tengo.
cuesta $3. Entonces imagínate, por cada token Sora que tú tienes en tu billetera, recibes $30 en esos tokens, en los validator tokens. Pero hay mucho más. Ellos también tienen un proyecto que se llama Zoramitsu. Zoramitsu es nada más y nada menos una conexión entre el mundo financiero convencional, el Centralized Finance y el Decentralized Finance, y tienen ya como socios el Banco Nacional de Camboya. Entonces ellos ya van a ofrecer pagos a través de aplicaciones, pagos sin usar dinero en efectivo, y en Camboya están ya trabajando con el gobierno. Te das cuenta que este mundo de criptomonedas está más y más y más penetrando en el mundo financiero convencional, y Sora ya ha dado un paso muy, muy grande entrando en una sociedad aquí con un gobierno. Entonces, ellos básicamente van a ofrecer este Hyperledger, que son servidores que están creando este sistema descentralizado para la realización de pagos. Y ya no tener que hacer todo eso con un banco que tiene sus computadoras que se pueden manipular, que se pueden hackear, que se pueden apagar, sino todo se va a realizar a través del sistema IROA de Sora en Hyperledger. Aquí ves su Fearless Wallet, su billetera sin miedo. Entonces me imagino lo usaron, que no tienes que tener miedo porque es tan seguro. Pero bueno, aquí en esta página encuentras mucha información, y te recomiendo mucho de verlo. Aquí ves todos los socios, como dicho, más bien enfocado en el mercado en Asia. Aquí abajo el equipo, ves los nombres de las personas, el fundador, el cofundador y los consejeros. Puedes verlos en redes sociales, puedes investigar qué tipo de personas son, pero yo digo, algo aquí me huele raro, porque un proyecto tan desarrollado, tan conectado, tan grande, queriendo ser el banco central de las criptomonedas, y nadie ha hecho un video sobre eso, nadie ha escuchado sobre eso. Sí, claro, hemos escuchado, pero ¿por qué no hay más publicidad para eso? Yo creo que es una muy buena razón para asegurarse algunas monedas Sora. Ahora, hablamos de PolkaSwap. PolkaSwap va a ser muy parecido a Uniswap, nada más en el ecosistema de Polkadot. Y tú sabes, Polkadot lo que se puso de tarea es crear mecanismos para la interoperabilidad, para que muchos diferentes blockchains pueden comunicar y se pueden básicamente hacer swaps, token swaps. Tú puedes cambiar una contra la otra, y eso en este momento es algo muy, muy, muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de blockchains y todos de alguna manera se deben de comunicar, y PolkaSwap les permite hacer precisamente eso. Entonces, una exchange descentralizada que están creando aquí en base a PolkaSwap. ¿Y sabes qué? Sora va a ser la base en que todo está funcionando en PolkaSwap. Tú sabes que yo hablo hace muchos meses sobre PolkaSwap, sobre este ecosistema, que hay que mirarlo y hay que ver como Kusama, Solana, todas estas monedas, y vienen mucho más. Y ahora la base de todo este ecosistema de intercambio en este ecosistema va a ser Sora. ¿Te suena? Pero ahora vamos a ver cuánto cuesta realmente una moneda Sora. Aquí a lo mejor te vas a desanimar un poco, porque una moneda Sora ya cuesta $896. Yo tuve suerte, yo todavía entré cuando costó $400 por ahí. Yo no hablé de eso porque yo no estaba consciente de la magnitud de este proyecto, y yo había visto también que es una moneda bastante costosa, y pensaba, bueno, la gente le gusta más comprar, invertir en una moneda cuando está muy barata. Pero ahora, después de haberlo estudiado bien a fondo, me vi en la obligación de decírtelo. Tú estás viendo aquí, si hablamos de los últimos 180 días, Sora había costado $62 el 10 de octubre, y en un momento había subido hasta 652, bajó a 370. Ahí fue más o menos donde yo entré en principio de marzo, y ahorita hace unos días subió a 962 y ya está consolidando un poco
un poquito, yo creo que es buen momento ahorita de entrar. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de esta moneda? ¿Hasta dónde puede llegar? Mira, si tú ves aquí, la capitalización de mercado son 300 millones, 300 millones, pero te digo, para un proyecto de tal magnitud, 300 millones es nada. Yo estoy seguro, de aquí podemos ver fácil una multiplicación de por 10. Es decir, tanto de la capitalización del mercado como del precio. Sí, yo creo que esta moneda puede multiplicarse por 10, es decir, costar 10 mil dólares. Obviamente, tú sabes, yo no soy asesor financiero. Yo solo soy un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas. Entonces, no me hagas caso, haz tus propias investigaciones y mira si quieres entrar a Sora o no. Ahora te digo por qué creo que la moneda puede subir muchísimo de valor. Antes que nada, porque ellos ofrecen un mecanismo de staking. Staking es algo que siempre ayuda a una moneda a subir de precio. ¿Por qué? Porque por un lado crea una demanda, la gente quiere comprar la moneda para obtener los beneficios del staking. Por otro lado, crea una situación en que nadie puede vender sus monedas porque están en el staking y la gente sabe, entre más los tengo en el staking, más ganancias recibo y por eso no los quieren vender, sino los mantienen allá y venden solamente sus ganancias. Ahora, tú también puedes recibir aquí los Validator Tokens y PolkaSwap Tokens. Aquí está explicado, te dejo también exactamente los porcentajes, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, pero te digo, ellos tienen un sistema que básicamente permite, si tú agregas liquidez, si tú haces un staking, de que obviamente tú recibes beneficios, pero también el supply, la cantidad de Sora que están existiendo en el mercado, se regulariza a través de la demanda y de la oferta. Vas a decir, bueno, todas las monedas se rigen por eso. Sí, pero aquí la cantidad de monedas se rige por eso. Es decir, que ellos están quemando monedas, destruyendo monedas y produciendo nuevas monedas dependiendo de cómo está el mercado. ¿Cómo está exactamente el sistema? Aquí ves esta fórmula. Sí, esta fórmula aquí arriba. Entonces, si tú quieres, eres matemático, lo puedes ver bien. Yo no he entendido bien cómo funciona, yo solamente sé que a través de este mecanismo de la quema de tokens y también de la producción de tokens, ellos van a crear un sistema que hace más previsible el precio futuro de Sora. Obviamente no manipulándolo, sino simplemente con algunos mecanismos asegurando de que esta moneda tiene una estabilidad. Otro punto a favor de Sora. Y muy parecido a Uniswap, si tú agregas liquidez aquí y la gente está negociando este par que tú has agregado en un pool de liquidez, tú recibes una parte de las comisiones que están cobrando en ese exchange, que va a ser igual como en Uniswap, 0.3%. Entonces, yo creo que este proyecto tiene un enorme potencial y aquí ves un poco este ecosistema, la exchange PolkaSwap y diferentes oracles, diferentes blockchains pueden comunicarse, pueden básicamente incluirse, conectarse. También inclusive hacen una bridge, una puente hacia tokens ERC-20 que están en Ethereum a través de un bridge service, un servicio de bridge. Aquí abajo ves el Sora Network y aquí estos parachains. Los parachains, ya he hablado sobre eso, están todos lanzados primeramente en Kusama, por eso Kusama es tan importante por el ecosistema. Voy a hacer un otro video aparte sobre Kusama. Y cuando ya todo está perfecto, cuando ven que no puede afectar en nada, cuando el código está tal cual funcionando como debe de ser, ya se lanzan en PolkaSwap. Algo muy, muy, muy interesante. Y el ecosistema de Polkadot, vas a ver, va a crecer enorme y tenemos que ver bien más a detalle cuáles criptomonedas dentro de ese ecosistema, porque también son más de 100, son las que vale la pena invertir desde un temprano momento. Ahora, lo más importante, existen actualmente solo 350 mil monedas Sora.
Y así, obviamente, es muy fácil de que el precio se dispara más, porque cuando hay tan poquita oferta y además están ahorita ofreciendo beneficios por tener estas en tu billetera, como yo la tengo aquí, recibiendo los validator tokens, entonces yo creo que en los próximos días vamos a poder ver una alza de precios bastante interesante. Y sí, ahora vas a decir, bueno, pero después, cuando ya entregaron esos tokens, ya el precio se puede desplomar. No lo creo, porque también hay cierto mecanismo que tú tienes que mantener estas monedas dentro de tu billetera para recibir más y más y más. Entonces lo hicieron bastante inteligente y te recomiendo mucho de leer todos esos artículos. Y por eso te recomiendo de informarte. Aquí abajo te dejo todos los enlaces para que tú puedas verlo. Y voy a seguir informando aquí sobre esta moneda que sin duda alguna me sorprendió bastante. Pero ahora te toca a ti. Dime tú si has escuchado de esta moneda, Zorra. Y si has visto inclusive algún video en español, pónmelo aquí en los comentarios. Y también acuérdate del canal en Telegram. Entra en el canal en Telegram, donde tú puedes obtener mucho, mucho, mucho más información. También tenemos un grupo de trading. Donde traders profesionales te dan señales, te dan informaciones sobre cuál criptomoneda, cuánto comprar y cuánto vender. Tenemos también un live chat donde tú te puedes conectar en Twitch y puedes ver los movimientos de un trader en vivo, que va a ser las 24 horas, donde puedes comprar una membresía y a cualquier hora del día conectarte y seguir los pasos de un trader profesional. Tenemos un sorteo, tenemos también un concurso donde te puedes ganar hasta $250 en Bitcoin. Todo ves aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y entonces espero que te gustó este video. Comparte este video en redes sociales con amigos para que mucha gente tenga esta información, porque creo que aquí hay algo grande por llegar. Muchas gracias y te veo en mi próximo video. Chao.